Sí, realmente no depende del tamaño o el sector de la empresa, sino que es más una cuestión de poder qué tipos de sistemas puedo ir llevando a la nube y cuáles no. Todo lo que son sistemas de productividad, información, CRMs, etcétera, eso se pueden ir a modelos software como servicio en la nube, eso es lo más inmediato. Y hoy en día hay muchísimas soluciones software como servicio muy buenas. Y luego las empresas más grandes que tengan una cierta inversión en sistemas de IT, pues estas tendrán un poco más de inercia o dificultad a la hora de llevarlos, pero lo que hay que hacer es ir poco a poco, irse subiendo sistemas poco a poco. Pero la idea es que en realidad cualquier compañía puede beneficiarse del cloud computing. Desde el punto de vista de implementación de cloud computing y modernización, yo diría que no es tan importante el sector como el tipo de compañía, ¿no? Decíamos que todo lo que son aplicaciones informacionales, productividad, deberían ir a la nube ya mismo. Y luego, en función del sector o el tipo de sistemas que tengan las compañías, pues yo creo que habría que pensar en qué se beneficia más de los beneficios, valga la redundancia, de la nube, ¿no? Por ejemplo, cualquier compañía que tenga un sistema de e-commerce importante debería moverlo a la nube cuanto antes. Es algo que no tiene sentido tener en un on-premise. Y luego, determinadas compañías que tienen inversión en IT, que necesita estar cerca de una planta, una fábrica, un sitio de construcción, estas lo lógico es que vayan más lentamente. Pero para eso ya está inventado, está resuelto con el Edge Computing, que básicamente consiste en ir subiendo cargas a la nube y dejando la computación que es necesaria que esté físicamente en un lugar, dejarla ahí, ¿no? Con lo cual el Edge Computing nos permite beneficiarnos del término medio. Estoy pensando, por ejemplo, sistemas de alarma y sistemas de inteligencia artificial, donde necesito que se ejecute en la propia fábrica, cerca de la maquinaria, pero lo que son las redes neuronales las entreno en la nube y luego las ejecuto en local, ¿no? El edge computing. Luego, yo no diría que es tanto de sector, diría que en función del tipo de sector o compañía, la velocidad es una o es otra. Y desde luego, para algunas compañías siempre hay un término medio, que será el modelo híbrido, que será el no todo a la nube. Tradicionalmente, cuando empezábamos a hablar a los clientes de subir a la nube, algunos decían, esto es muy caro, esto me cuesta más caro que mis servidores, ¿no? Esto se basa porque ocurre porque en la nube es un cambio de paradigma. En realidad estamos hablando de pago por uso y lo que tenemos que hacer es cambiar esa mentalidad y no subir sistemas simplemente a la nube, sino empezar a pensar en cómo es ese uso que hago yo de los sistemas. Al ser pago por uso, no es ni más caro ni más barato, lo que es optimizado, es pago exactamente lo que uso al milisegundo en muchos casos, ¿no? Entonces, tengo que cambiar un poco esa forma de ser y empezar a pensar más en el business case. Si lo uso mucho, pagaré mucho, pero es porque obtendré muchísimo retorno. Y luego hay determinadas cosas que fuera de la nube no puedo hacer. Una vez ya estoy en la nube y ya tengo un modelo optimizado al pago por uso y estoy pagando exactamente lo que necesito, hay determinadas cosas, inteligencia artificial, capacidad de computación, flexibilidad, que en on-premise no podrían, con lo cual ya son beneficios adicionales.